La batería, el cajón, la marimba, las palmas, que son la percusión más natural que existe, tienen mucho que ver con el flamenco. Y con el flamenco y con la percusión tiene mucho que ver el espectáculo que hemos venido hoy a ver aquí al Teatro Enrique de la Cuadra en Utrera, Al Golpe. Al Golpe gira en torno al percusionista Antonio Moreno, premio Filón en el concurso de la Unión del año 2014. Todo parte de un objetivo. Mostrar el recorrido y la versatilidad de su trabajo, ¿no? Es decir, desde las aproximaciones desde el flamenco a la música contemporánea, su trabajo con Israel Garbán, su trabajo con José Amador, su trabajo académico incluso. Y el concepto de la percusión contemporánea, que es algo distinta de la percusión, del concepto de tradicional rítmico, de la aproximación al flamenco que viene desde las músicas cubanas o desde el jazz. Digamos sinfónico, proveniente de la música académica, la marimba, los timbales sinfónicos, el vibráfono y otros instrumentos que se incorporan al flamenco, como es el cajón y la percusión tradicional del cuerpo y las palmas. Como cantes, pues se van a hacer cantes de solear con el acompañamiento de Al Golpe, de lo que es el acompañamiento en la mesa con los nudillos. Soleá de Alcalá y algunos estilos propios de mi tierra, de Utrera y sobre todo de mi padre también, ¿no? Soleá Al Golpe. Tomás de Perrate es heredero de una saga indispensable en un arte repleto de apellidos. Amador es otro de ellos. Tú te la pones cuando quieras. El compás es fundamental, en el flamenco es básico. Si no estás a tiempo, no estás cantando, estás haciendo otra cosa. Antonio me propuso trabajar una pieza de percusión que se llama Homenaje a Carmen Amaya, del compositor barcelonés Joan Gin Joan. Como es obvio, en este espectáculo es una pieza entera de percusión. Y bueno, yo he intentado adaptarme un poco a la música porque es bastante abstracta y contemporánea. Sí, he intentado llevarme esa fuerza, esa manera de ver Carmen el flamenco, ¿no? Para mí ha sido muy interesante descubrir a este compositor y descubrir este tipo de música que me ha hecho abrir en mi mente otros caminos porque es bastante abstracto.